Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a construir esta barra de block y un techo de lámina con estructura de madera. Se los muestro por dentro. Así es como es el techo. Esas son sus dimensiones. Quédate conmigo y te muestro paso a paso cómo fue que lo hice. ¿Ven? Vamos a darle. Bien, lo primero que vamos a ocupar sería dos paredes. Sería, por ejemplo, esta y esa. Yo no los puedo usar porque es muy pequeño. El techo llegaría hasta aquí nada más. Yo ocupo que tape todo el patio, desde allá hasta acá. Así es que voy a tener que hacer una barda. Yo no soy albañil, pero pues vamos a hacer el intento. Esto fue lo que hice. Voy a hacer una zanja, un boquetón como este, para lo que llaman zapata, que sería el soporte de la barda. Vamos a diseñar una parrilla como esta, la zapata, y vamos a meter ahí. Vamos a amarrar un castillo y una varilla, una cadena hasta de aquel lado. Vamos a rellenar de cemento. Vamos a poner bloques. Ya tenemos nuestra barda. Y ya haríamos el techo de aquí hasta acá arriba. Bien, pues, como les comentaba, yo albañil no soy, pero no tengo presupuesto para pagar uno ahorita. Así es que ahí me lo voy a ingeniar. Espero que esta cosa no se caiga. Las dimensiones son 65 por 65 por 65 de profundidad. Yo espero que sea suficiente para que no se caiga. Igual no tengo presupuesto para algo más profundo. Me comenté que tiene que ser de 90 por 90 y una profundidad para sacar petróleo. Es grandísimo. O sea, no es un edificio, es una simple barda. Como sea, espero que aguante. Continuemos. Bien, lo que haremos a continuación será amarrar la varilla, así como miran. Para eso es muy sencillo. Simplemente tenemos que usar una herramienta como esta, un gancho y un alambrillo como esto. Solamente lo vamos así, luego así, y luego lo pasamos por aquí, así. Luego metemos esto aquí y damos vuelta así. Les recuerdo que yo no soy albañil, hago lo mejor que puedo. Y en teoría, ahí debería estar bien macizo. Sé que esto se ve muy novato, pero es la primera vez que lo hago. Pero ahí se ve bien. Eso hay que hacerle a todo lo demás. Esto es para la parte que va abajo. Para los castillos, compré Armex. Bien, entonces, ya que lo arme, se los muestro. Bien, según yo ya quedó el varillaje. Vamos a hacer un resumen. Si hay por ahí un albañil y mira que algo está mal, se aceptan sus comentarios. Bien, lo que hice fue aplicar cemento de unos 6 centímetros de grosor en el piso para que la varilla no cayera directamente en la tierra. Y así amarré lo que es la parrilla. Amarré el Armex hacia la parrilla de abajo y estas varillas hacia el Armex.
Amarré aquí. Hice un amarradero. Espero que esté bien, espero que aguante. Ya solo falta echar el vaciado. Ese sería otro problema. Se ve que es mucho. A ver cómo me las ingenio. Bien, continuemos. Y el presupuesto solo alcanzó para preparar la mezcla dentro de la carretilla. Solo hay que tener algo de paciencia. Y listo, yo espero que esté bien así. Vamos a vaciarla, a ver qué tal queda. No, más para adelante. Más para adelante. Más para adelante. Espero que esté bien, espero que no esté muy aguado. Ya veremos. El día de ayer nos aventamos el vaciado. Así fue como quedó. Preparamos la mezcla dentro de la carretilla y así nos la aventamos de una por una. Fue muy tardado, acabamos muy noche, pero ahí quedó. Así no gastamos ni en rentar un trompo, mucho menos pagar por un camión. Vamos a ver. Yo no sé si esto le va a quedar a nivel. Está más o menos. Igual, por si las dudas, lo dejé a nivel. Ahora solo falta empezar a poner el block. Para después poner la siembra y echar un vaciado en los castillos. Y ya pasaríamos a la construcción del techo. Bien, continuemos. Ya empecé con la pegada del block. Para ser sincero, creo que estoy haciendo una cochinada. Puse ahí un tornillo con un cable, con un hilo. Y fui poniendo el bloque conforme al hilo para que no se fuera el chueco. Eso es todo lo que se me ocurrió. Esto y este otro término. Y esto. Ah, pues hay más o menos. O sea, realmente yo no sé cómo se hace esto. También estoy batallando porque el medidor quedó exactamente donde tenía aquí la barda. Tuve que meter bloque del 4 para que cupiera el medidor. Y es lo que llevo puesto de bloque. Yo espero que quede bien porque ya me está dando mala espina que la barda vaya a quedar así, de lado. Bueno, la voy a terminar y ya les muestro. Algo que olvidé mencionarles es sobre la mezcla. Para saber si está lista para pegar el bloque, tienes que agarrarla y tienes que voltearla verticalmente y la mezcla tiene que mantenerse en la cuchara. ¿Lo ven? Si se cae, si en el momento que tú la levantas y se cae la mezcla, le falta más cemento. Le aplicas más y revuelves hasta que se quede pegada en la cuchara como les mostré. Esto para evitar que cuando la apliquen aquí y volteen el bloque para que no se desprenda. Además tiene que tener el suficiente cemento para que pegue el bloque, si no
Ese es un punto. Otro punto importante es el hilo. Aquí, ven, ahí está el hilo. Justo a la mitad tienen que poner un nivel de hilo como este. Valen como 10 pesos. Y tiene que quedar más o menos así. Más o menos así al centro. Y ya van poniendo el bloque a la altura del hilo. Lo van poniendo a la altura y conforme va el hilo, para que se vaya derecho. Así como es. Y así se la avientan todo, para que les quede más o menos derecho. No soy albañil, pero pues yo creo que con eso es suficiente para que la barda sea operable y que no se caiga. Bien, continuemos. Estamos terminando de poner la siembra, encoframiento o encajonamiento de castillos. Como pueden ver, es muy simple. 1, 2, 3 lados. Se perfora la pared para fijar el castillo a los bloques. Se pone alambre. Se pone un barrote así. Y se mete aquí otro pedacito de barrote para golpearlo y hacer palanca. Se pone 1 y 1. No tiene mucha ciencia. Y de este lado, pues, solo es una tabla aquí. Con sus respectivos alambres y... y otra por este lado. Este alambre lo agarra para de aquel lado, para que la presión no vaya a abrir nuestra siembra. Bien. ¿Ya lo vieron? Ahorita que echamos el vaciado, o más bien ya que lo quite, les muestro. Una vez que secó la columna, quité la siembra y enjarré. Ustedes pueden enjarrar o lo pueden dejar así, según como esté su presupuesto. Algo muy importante y les quiero mencionar es que cuando hagas la barda, tienes que hacerlo lo más a nivel posible. Yo hay más o menos, a ver si se alcanza a enfocar, yo más o menos ahí lo dejé nivel, a ese nivel. Y aquí. Este no tiene tanto que ver, pero sí, que quede más o menos a nivel. Me di cuenta que estaba bien porque queda paralela con la barra del vecino. Esa columna la hizo un albañil profesional y se quedó paralela, quiere decir que está a nivel. Es muy importante, señores, porque si la barda te llegara a quedar ladeada con el tiempo y las lluvias, como ahorita que está mojado el piso, y el viento podría ladearse. Es muy importante que esté a nivel. Ya por último, cuando ya tengas la barda lista, hay que ponerle unos tornillos con cemento. Aquí vamos a poner un barrote y lo vamos a agarrar con la tuerca. Y aquí vamos a poner toda la estructura del techo. Vamos a poner uno aquí, otro ahí y otros dos de aquel lado. De la albañilería, esto sería todo. A partir de aquí le seguimos con la carpintería. Vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer para construir el techo es la estructura de madera. Vamos a empezar por poner el barrote que les dije. Como pueden ver, para eso eran los tornillos, para fijar el barrote hacia la barda. Y ya tenemos los otros dos. Esto para que el techo esté bien agarrado hacia la barda y que cuando vengan vientos fuertes no lo levante. Este es el primer paso, este barrote. El segundo paso sería
poner ese barrote. Para poner los que van atravesados de ahí hasta aquel extremo. Como pueden ver, los fijé con barrenanclas o tornillo anclas. Y gran parte de lo que voy a poner aquí en las paredes va a ser con tornillo ancla. Se les muestro. Ahí está otro. Y aquí otros dos más. Si no sabes cómo instalar las barrenanclas, voy a dejar un link a la parte de abajo y al final del video para darte las instrucciones detalladas de cómo es que se instalan estas barrenanclas. Bien, seguimos con la explicación. Ahora lo que hacemos es poner un hilo. No sé si lo alcanzan a apreciar. Ahí está un hilo. Creo que no se alcanza a ver. Me pongo más cerca. Ese hilo. ¿Ya lo vieron? Bien. Ponemos un hilo de ese extremo a ese extremo. Y eso nos va a dar la altura de este barrote. Así como ponen un hilo ahí, van a poner un hilo de ese extremo a ese extremo. Y te va a dar la altura de ese extremo, del barrote central. Ahora, ¿a qué distancia puse este barrote? Bien, tenemos que tomar la medida de aquí, ahí, y lo ponemos justo a la mitad. Esto no va así. Aquí tienes que poner una zapata, castillo, una, ¿entiendes? Poner una columna de cemento y para que asiente ahí, pero no hay presupuesto para hacer algo así. Lo más barato que se me ocurrió es ponerle un barrote de 10 pesos aquí, atornillado a la pared. Le hice un saque a la madera en forma de L para que el barrote asentara. Y se le puso tornillos ahí para que no se viniera para acá. Eso tiene que ser suficiente para que aguante el peso de las láminas. Y de este lado no había de dónde agarrarme. Esta pared es falsa. No me puedo agarrar de ahí. Entonces lo que hice fue poner un barrote con cemento. Igualmente le hice un saque en dele. No sé si se alcanza a apreciar. Y lo senté ahí, igual que en el otro extremo. Con sus tornillos. Entonces, ya lo que seguiría de aquí sería poner los barrotes de aquí a la mitad y de la otra mitad para acá más barrote. Así haríamos toda la estructura. Muy bien, vamos a seguirle dando. Ya que tenga más avanzado la estructura del techo, les muestro. Lo siguiente sería poner los barrotes atravesados, como les había comentado. Yo los puse a una distancia de 36 pulgadas más o menos. Voy a usar lámina de grueso calibre, o sea, es suficiente esa distancia. Y vamos a cortar unas escuadritas de madera. Yo usé barrote, así como esas. Los vamos a atornillar y el barrote lo vamos a atornillar hacia la escuadrita. Y así con todas. ¿Ya lo vieron? Ahora lo que seguiría serían unas tablitas que van atravesadas encima del barrote para poner y clavar la lámina. Cuando estén puestas ya les muestro. Continuamos.
Y continuamos con la puesta de las tablitas, como les había comentado. Las tablas que usé para encajonar los castillos, la siembra. Las tablas las corté en tiras. Bien, aquí está el cemento. Vamos a dejar esto hacia abajo para que se mire bonito. Y lo que tiene cemento hacia arriba para que no se mire. Nos tendrá que alcanzar para gran parte del techo. Yo ya casi acabo, solo me falta aquella parte. Ahí sí hay que comprar más tabla. Pero para no desperdiciar, usamos esta. Ya seguiría, yo creo que ya mañana, la puesta de la lámina. Una vez que compré la lámina, les muestro cómo es que la instalo. Bien, le seguimos. Vamos con la puesta de la lámina. Así es como se mira la estructura desde arriba. Y estas son las láminas que llevo puestas. Como pueden ver, ahí tenemos los clavos. Les voy a dar una recomendación para cuando claven su lámina. Primero tenemos que poner a centro un clavo. Vamos a usar clavo cabeza de sombrilla, como este. Vamos a poner un clavo aquí, a centro, más o menos a esa altura. Y otro clavo aquí, igual a esta altura. Siempre se pone en la parte de arriba, porque aquí cae el agua y se desvía hacia los lados. Y esta es la canaleta donde corre el agua. Si tú pones aquí un clavo, se va a obstruir y se va a llenar de tierra, basura, ramas y se va a podrir. Tiene que estar libre. Así es que el clavo va aquí. Bien, una vez que tengas este clavo y ese clavo, vas a poner una tabla así. Y ya nada más clavas los apuntalas de esta manera. Yo aquí previamente ya los había apuntalado. Solo los saqué para que vieran cómo se hace. Una vez que están apuntalados, quitamos la regla y procedemos a clavar. Hasta ahí no le tengo mucha fuerza porque la lámina es flexible. Cuando vean que baja poquito la lámina, hasta ahí es al tanteo. Aquí no le pongan, ni se les ocurra, porque aquí va a ir otra lámina traslapada y clavan las dos. Para esto aquí se unen las dos y aquí pones un clavo como aquí. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esta es la unión. Abajo de esta lámina hay otra, que es esta. Y aquí, aquí lo clavas y se juntan las dos. Bien, así lo vemos y ya queda derechito. ¿Lo ven? Hasta allá, bien parejito. Para eso es este. También para evitar que te equivoques. Si lo quieres hacer al tanteo, no te va a salir. Y vas a dejar los clavos y no lo vas a atinar y vas a agujerar la lámina. Bien, así es mi recomendación. Lo pueden hacer igual como ustedes se acomoden mejor. Yo lo voy a continuar y cuando termine les muestro. Una vez que tengamos instalada toda la lámina, vamos a cubrir la cabeza del clavo con silicón transparente para evitar filtraciones. Yo voy a usar alcohol y con un trapito vamos a limpiar la superficie porque puede tener grasa, tierra, y tiene que estar bien limpio para que el silicón dure mucho tiempo adherido a la lámina.
Ya solo aplicamos un poco. Ahí así. Con eso más que suficiente. Ahora sí le aplicamos a los... En este caso son 310 clavos. A cada uno de ellos le vamos a aplicar silicón para evitar que se meta el agua. Aquí tengo un techo de que tiene más de un año. Como pueden ver, el silicón no se ha desprendido. Está sucio por la tierra y la intemperie, pero no se despega. Y hasta ahorita no se me ha goteado. Bien, después que termine de ponerle silicón a todos los clavos, ya les muestro al final cómo queda todo el trabajo en general. Continuemos. Una vez que hayan terminado de aplicar todo el silicón transparente a cada uno de los clavos, les recomiendo mucho que usen espuma de poliuretano. Miren, yo compré este, es muy barato, aplica muy poquito y se expande por 3. Este lo apliqué ayer y le eché muy poquito y se expande bastante. Tapa bastante bien, está muy duro, es fácil de aplicar. Esto para evitar que se meta el viento, el agua, insectos, etcétera. Yo aquí hice mi cochinero, no tengo mucha práctica, pero igual quedó muy bien sellado. Acá también lo apliqué por dentro y por fuera. Aquí también selló muy bien. Toda la orilla para evitar que se meta el agua. Este poliuretano también lo apliqué hace tiempo y ha funcionado muy bien, evita que se meta el agua. Ya estamos llegando al final de la... al final del proyecto. Bien, vamos a seguirle. Olvidé mencionar que tienen que pintar el poliuretano para evitar que se deteriore con el paso del tiempo. Aquí, como pueden ver, ya pinté todo. De preferencia, si no lo pintan, en un año más o menos, año y medio, va a quedar así como este. Se tosta y se... Bueno, ahí todavía aguanta, pero si lo pintan, les va a durar más. Bien, ahora sí, continuemos. Hemos llegado al final del proyecto. Tenemos nuestra barda lista. Nuestro techo de lámina con estructura de madera. Espero que algo de lo que haya hecho aquí te sirva para tu proyecto. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo puedes dejar abajo en la barra de comentarios. Esto sería todo. Si te ha gustado el video, te pido que me apoyes con un like para seguir subiendo contenido. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.